amigos, bienvenidos al octavo y último programa de la primera temporada de Sociología en la Calle. Queremos agradecerle a todas las personas que han apoyado y participado en este proyecto. En especial al jefe de Dirección de Comunicación Social de la Universidad de Sonora, el licenciado Armando Mendoza, personal de Canal 8 y TV Azteca. Aquí comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Cristiana Loz y soy estudiante de Sociología. Hoy les voy a hablar sobre la exclusión social o, como se le conoce comúnmente, la indigencia. Como tal, exclusión social se le dice desde la perspectiva de un que fue economista y sociólogo, Karl Marx. Él fue el que puso este nombre. A partir de ahí se le han dado diferentes nombres de la sociología, como marginación social o desechos sociales. ¿Por qué se muestra de esta manera? Podría ser un poco agresivo decirlo de esta manera. Un indigente, cuando tú ves, y lo vamos a hablar desde la perspectiva de Hermosillo, todos hemos visto a los indigentes o vagabundos en nuestras calles. Los hemos visto en la universidad, recostados alrededor de la Universidad de Sonora. Los hemos visto dormidos, pegados a las paredes de los hospitales, lo cual para muchos es de desagrado, cerca de locales. Incluso algunos se atreven a meterse dentro de los cajeros automáticos de algunos centros bancarios para poder resguardarse del calor, porque en Hermosillo pues hace mucho calor, entonces necesitan ese resguardo, porque para la política pública llega a ser solamente un caso de cierta manera no permanente, simplemente temporal, porque solamente llegan a preocuparse por ellos cuando hace frío, en la temporada de frío. Esto es diciembre, enero, son las únicas fechas donde los vagabundos llegan a recibir cobijo de parte del gobierno. ¿Esto por qué sucede? Porque para muchos los llegamos a ver dentro de la calle y ¿qué pasa? Nunca queremos acercarnos, para nosotros son fantasmas, ni siquiera los volteamos a ver a la cara. Son personas que realmente nos desagradan, así es como los vemos. La pregunta aquí es, ¿por qué llegaron a esas condiciones? Porque hay una gran diferencia, y es quizá un poco mínima, entre pobreza y llegar a ser un vagabundo. Quizá es la última capa de la pobreza. Esto es simplemente al verlo como sociólogo, viendo las características físicas de un vagabundo y las características físicas de alguien que sufre una pobreza o incluso pobreza extrema, se ven diferencias, porque un vagabundo vas a poderle ver costras en las manos, vas a poderles ver el cabello sucio, enmarañado, quizá incluso pareciendo como con rastas, hacen sus necesidades fisiológicas en cualquier lugar, en la calle, llegan a recibir insultos sin haber hecho absolutamente nada. ¿Por qué ocurre esto? Porque los vagabundos, como lo dice la palabra, como bien lo dijo Marx en algún momento, son excluidos socialmente. Pero bueno, la pregunta aquí del sociólogo, que es lo que nosotros como sociología estudiamos, es ¿por qué ocurre esto? Primero estudiamos el problema como tal, lo que ya está, lo que existe, pero también de eso que existe viene una raíz, y de esa raíz obviamente viene la consecuencia. La consecuencia es quedarse sin casa. ¿Se han preguntado, esas personas tendrán familia? ¿Esas personas llegaron a estudiar en algún momento? ¿Por qué están en las calles? Bueno, algunos de esas personas que están en las calles pueden haber tenido incluso estudios universitarios. Es así de serio. Pueden ser personas que incluso puedan tener familia, hijos, pero la familia ya no se quiso hacer cargo de ellos. ¿Por qué? Hay varias razones. Voy a hablar primero de la razón de ese tipo de personas que pudieron haber sido excluidos de su propio centro familiar. Esas personas pueden ser adictos, tanto a sustancias psicotrópicas como el alcohol, marihuana, cocaína, cualquier droga que los puede dejar en una demencia o en una incapacidad de poder trabajar, porque realmente indigente como tal significa, viene del latín in, que significa no,
y digerere, que significa disponer. Esto es no disponer de absolutamente nada. ¿Qué es no disponer de nada? Ellos no disponen de alimentación, no disponen de agua potable, no disponen de un baño y sobre todo de un techo. En inglés se les dicen homeless. Obviamente eso significa sin casa. Los pueden ver recostados incluso en las bancas. Y algunas personas, si tú te acercas a un indigente, comúnmente los rechazamos, les damos la vuelta. Un indigente normalmente no pide. Eso es un dato importante que podemos analizar desde la perspectiva de la sociología. El indigente no pide, no estira la mano para pedir. ¿Por qué? Porque el indigente está en otro plano. Algunos indigentes también se pueden encontrar desde los migrantes, aquí en Hermosillo sobre todo, porque los migrantes también se quedan sin hogar. Esas personas que intentan, que vienen de otros estados o incluso de otros países por Latinoamérica y cruzan y desean pasar al otro lado, a Estados Unidos, para encontrar una oportunidad. Estas personas incluso se les nota en su vestimenta, no son iguales a los vagabundos que tienen las costras en las manos, porque son personas que quizá van a volver a intentar cruzar. Se ven mejor vestidos, traen algunas mochilas, se ven diferentes. Estas personas incluso ellos sí pueden llegar a pedir algún tipo de limosna, algún apoyo, que para un taco, por ejemplo, o alguna chamarra porque tienen frío, o una sombrilla porque tienen calor. Esas personas son personas que también son vagabundos porque también están deambulando por las calles perdidos, esperando una oportunidad para poder intentarlo de nuevo. ¿Por qué no vuelven a sus casas? ¿Por qué no vuelven a su lugar de origen? Todas esas preguntas son las que tiene que responder la sociología. La sociología lo que busca es encontrar planes de prevención o planes que apoyen a este tipo de grupos sociales, porque también es un grupo social. Hay cosas interesantes que han surgido en la investigación de los indigentes. Los indigentes, algunos se reúnen, hay grupos. En estos casos pueden ser los alcohólicos, se reúnen entre sí, o sea, alcohólicos con alcohólicos porque buscan la bebida. Los adictos se reúnen entre sí dependiendo de su adicción, dependiendo de la droga que consuman. Puede ser hasta cemento lo que puedan llegar a consumir. Y los migrantes se reúnen también. Continuamos con esta entrevista después del corte. Hola amigos, Sociología en la Calle ya se encuentra disponible en diferentes redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. También nos encontramos en www.aztecasonora.com todos los viernes a las 6 de la tarde y todos los jueves a las 6 de la tarde, transmisión en vivo en Canal 8 y 223 por Megacable. Así que no olvides contactarnos y los esperamos. Mi nombre es Sheila Hernández Alcaraz y Manita Roma. Y en el momento que se acabó el feudalismo y empezó la industrialización, estas personas se quedaron sin un espacio dentro de la sociedad y la sociedad simplemente les dio la espalda, los rechazamos. Y esto, no digo que sea incorrecto o correcto, eso depende de cada uno y de la visión de cada persona, pero lo que sí es real es que las instituciones deberían de realizar algo, las instituciones públicas, más no es un problema solo gubernamental, como lo repito. Estas instituciones deberían de realizar acciones preventivas para poder realizar un verdadero cambio. ¿A quién no le gustaría dejar de ver vagabundos en la calle? Bueno, necesitamos hacer un estudio sociológico para saber de dónde viene la raíz de estos vagabundos, de dónde es la consecuencia. ¿Por qué llegaron hasta ahí? ¿Algunos es por un hospital psiquiátrico? Bueno, vamos a verlo así. Muchos llegan a decir que los metan a la cárcel o que los metan a algún sitio, que los encierren. No queremos verlos. ¿Por qué no hace algo el gobierno? Bueno, si vamos a hacer una pequeña analogía. Si se encerraran a todas las personas que prueban una fruta de un centro comercial o de un supermercado, si todos los encerraran en la cárcel, no habría espacio.
no habría recursos para mantener a todas esas personas metidas en la cárcel. Incluso actualmente no hay recursos ni hay espacios para las personas que roban, que delinquen. Entonces, ¿realmente creemos que hay espacio para, además, los vagabundos? No lo hay. Por eso se necesita prevenir. Pero también a los que ya están en este momento, bueno, necesitamos reintegrarlos. Necesitamos encontrar una forma de reintegrarlos a la sociedad. Y estos son programas fuertes que debería de realizar las estancias correspondientes de cada región, de cada lugar en México, para que esto ya no siga ocurriendo. Lo digo así porque existen en Europa lugares, no recuerdo el lugar, pero he llegado a ver lugares donde son organizaciones, a veces personas que donaron dinero, donaciones voluntarias, empresas que donan espacios para que las personas que están en estado de sin hogar tengan un espacio, tengan una oportunidad, sobre todo una oportunidad para volver a la sociedad, de reintegrarse. Si son alcohólicos, que tomen un verdadero plan gratuito para controlar sus adicciones. Si tienen alguna demencia, bueno, o algún problema psiquiátrico, que tengan los medicamentos correspondientes para que vuelvan en sí. El problema está cuando no quieren esa ayuda y con ellos ya no se puede tratar, porque como lo dije, tienen derechos. Pero se reduciría en un máximo si estas ayudas fueran realmente realizadas. El problema es que en México no existe esa ayuda. O por lo menos yo no he conocido un lugar donde realmente se busque la reintegración de estas personas a la sociedad. Otro dato interesante, muchos creen que el vagabundo es agresivo, es violento o es delincuente. Eso es falso. Las denuncias que se llegan a recibir al día hacia la policía es porque los vagabundos hacen sus necesidades fisiológicas en la calle, seguramente frente a un lugar comercial o delante de alguna persona o enfrente de algún hogar, alguna casa, o andan desnudos por la calle, o en su misma locura llegan a empezar a agredir no a las personas, sino a veces a sí mismos. Eso es lo más curioso. Las denuncias que se llegan a hacer no son delitos, son faltas administrativas. Las faltas administrativas no son delitos. Cuando llega la policía y detiene a estas personas, los llevan a un juez calificador, y el juez calificador, al momento de ver que son vagabundos y que no tienen absolutamente nada, no pueden ni siquiera multarlos, no pueden retenerlos. Esa es una parte importante, no pueden retenerlos. Ya lo he repetido bastantes veces en esta entrevista, no se puede retener a una persona. ¿Por qué? Porque si no, estarías yendo en contra de sus propios derechos. Y cada uno tenemos derecho, lo viene en la Constitución Política, lo pueden buscar. No me crean a mí, búsquenlo ahí. En la Constitución Política vienen sus derechos. Y uno de los derechos es que si tú no has cometido un delito, y una falta administrativa no es un delito, no te pueden retener. Las faltas administrativas puede ser hasta tener relaciones sexuales en la vía pública, que es daños a terceros. Esto amerita una multa. El andar desnudo en la calle amerita una multa. Pero si tú no tienes ni casa, ni personas que respondan por ti, ni dinero, lo único que hacen es calmarlos, quizá conseguirles algo de ropa, y los sueltan nuevamente a las calles. Eso es lo que ocurre realmente. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos? La sociología los puede ayudar. Muchas veces no conoce la gente, dice sociología, y nos confunden con psicología. No, nosotros estudiamos a la sociedad, y parte de esa sociedad son esas personas excluidas que están viviendo en la calle, esas personas que tienen la mirada perdida, que tienen el rostro desencajado, la piel ya cubierta de escamas de tierra, de lodo, quizá incluso de sus propias heces. Sé que suena asqueroso, repugnante, pero no nos gustaría ser uno de ellos.
como tampoco te gustaría que tu hijo, tu hermano, tu vecino fuera uno de ellos. Entonces, hay que pensar antes de darle la espalda a uno de ellos. ¿Por qué? Porque esas personas pueden ser que hayan sido parte también de la sociedad. Todos somos personas, todos somos individuos, por ende, somos humanos. Gracias. Sociología en la Calle ya se encuentra disponible en diferentes redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. También nos encontramos en www.aztecasonora.com todos los viernes a las 6 de la tarde y todos los jueves a las 6 de la tarde, transmisión en vivo en Canal 8 y 223 por Megacable. Así que no olvides contactarnos y los esperamos. Mi nombre es Sheila Hernández Alcaraz y Manita Luna. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Omar Peinado Luna, soy administrador del albergue Casa Amiga Humanitario IAP. En este albergue se maneja de la siguiente manera. Diariamente se entran de 60 a 80 personas diarias. Aquí se les da alimentos, se les da cena, se les da desayuno, se les da ropa, se les da productos de limpieza personal. También tenemos ayuda a personas que no traen papeles y nos piden ayuda para sacar el IFE, nos ayudan al Seguro Popular, acta de nacimiento, CUR, entonces de eso nos estamos encargando con ellos. También el albergue se encarga de poder contribuir a ellos mismos cuando no encuentran trabajo, hacerles un pequeña entrevista nosotros para poder saber qué es lo que saben hacer y nosotros buscar una persona para que los emplee. Entonces, sí, gracias a Dios hemos podido hacer eso. Mucha gente se va como ayudantes de albañil, herreros, carpinteros. La mayoría de las personas que entran aquí pues lavan carros para subsistir en el día. El albergue se abre de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Es simplemente para llegar a dormir, ¿no?, y descansar. Aquí nosotros nos manejamos de una cuota que ellos dan, que se le llama recuperación financiera. Ellos dan 10 pesos diarios para quedarse aquí. También nos mantenemos de lo que es el gobierno municipal y el gobierno estatal. También nos apoya la sociedad con donativos de alimentos. Y también mucha gente que vienen y nos donan que abanicos, microondas, refrigerador, etcétera, ¿no? Ahorita el fuerte de la gente, gracias a Dios, hemos tenido mucha ayuda con donativos en especie. Es con lo que nos hemos mantenido, darle cena y desayuno a estas personas. También en la semana tengo 5 voluntarios que vienen a la semana. Vienen jueves, viernes y domingo. Ellos traen la cena, ellos mismos se las dan y les leen la palabra de Dios también, ¿no? Entonces eso, pues a la gente que viene, pues se siente bien, porque el que vengan derrotados de un lugar, vengan caídos, les leen la palabra y de paso pues mucha gente que los ven como personas magníficas, porque en la calle son, no los ayuda la sociedad en veces. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el indigente ya se tira al alcohol, a las drogas, molesta. Entonces ese es el conflicto que está pasando con esta sociedad. Igual yo digo que no todos son iguales, ¿no? Pero desgraciadamente pues uno lleva a todos al mismo lugar. Aquí en el albergue se está entrando ahorita alrededor de 60 personas. De 6 de la tarde abro y se cierra aquí a las 10 de la noche. Si una persona llega a tocar a las 12 de la noche, se le abre. A máximo más tarde a las 12 de la noche. Igual la gente que llega y me dice: Omar, ¿sabes qué? Trabajo, llego a las 10, llego a las 11, adelante, se le abre esa hora que llegue. Siempre y cuando me avisen también. Viene mucha gente de Centroamérica, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, del DF. Viene mucha gente de Obregón, Nogales, Agua Prieta,
Honduras, El Salvador, Cuba, incluso he tenido gente de Estados Unidos que llegan aquí de vacaciones o tienen problemas con la pareja o se les pierden la visa y aquí vienen y se quedan. Entonces, sí, de todos lados hemos tenido personas. Mira, casi no es común que vengan con familia. Desgraciadamente estas personas que vienen en familia, vienen de los campos, van a su ciudad, a su origen, y les dicen que les van a pagar un sueldo, el cual cuando llegan allá les dicen que es otro sueldo. Pues entonces esta gente pues no le alcanza, pues vienen con familia completa y no les alcanza 150 pesos diarios, todavía les descuentan la comida, entonces lo único que hacen es esperar el sueldo de la semana y se vienen y llegan de paso aquí para irse a sus tierras. Muchos se quedan aquí, buscan un trabajo y lo encuentran y les va bien, y muchos al mes o los meses vienen, o sabes cómo ya tengo para buscar una casa de renta y me retiro con mi familia. Y digo yo, qué bueno que miras aquí Sonora, porque aquí es una calidad de vida diferente, bien, y buscan la oportunidad y la ven y la toman, y la verdad qué bueno que se quedan aquí, porque pues aquí sí hay futuro, ¿no? Como en otros lados que es un sueldo muy bajo lo que les dan a esas personas. Digo, un albergue, la verdad, se ocupa de mucha ayuda, la verdad. Alimentos, el mantenimiento del lugar, que es, pues estamos hablando de 15 años de funcionamiento de aquí el albergue. Entonces, es muy grande el lugar y aparte mantenemos cuatro baños para las personas y tres regaderas. Entonces, atendemos al año como a 25 mil personas, el cual yo digo que al año por lo mínimo se le tiene que dar mantenimiento a los baños. Entonces en esas cuestiones en las que estamos batallando, también en los techos, en las paredes, porque ya son paredes viejas, son de barro, que al paso del tiempo la lluvia las va dañando. Entonces sí, aquí la ocupamos mucho ayuda de la sociedad, que se asomen, que vean que es un lugar muy digno de vivir, que gente que la ocupa viene, y gente que nomás ve que están haciendo una fila aquí a las 6 de la tarde, le sacan la vuelta porque tienen miedo. Yo los invito a que se den una vuelta y vean y platiquen con la gente. La verdad, yo en lo personal, yo he platicado con ellos, yo, y son tantas anécdotas que a la veces uno se siente mal de lo que le pasan, de las injusticias que tienen en el camino, y que te platican y te quedas, ¿por qué no se puede hacer nada? ¿Por qué existe esta impunidad en el mundo? Entonces, la verdad, sí, aquí está abierto los 365 días del año, nunca se cierra, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, y los invito a que pasen en el día. Aquí siempre está abierto, hay una persona que si traen un donativo de comida o de efectivo, aquí se les otorga un recibo de deducible para que entren. Igual les invito, igual les digo, cuando estén la gente aquí, para que vean que es muy digno el lugar para vivir para estas personas. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este último capítulo de la primera temporada. Pero antes les recordamos que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, así como la transmisión todos los viernes a las 6 de la tarde en www.aztecasonora.com y YouTube. Mi nombre es Sheila Hernández Alcaraz y muchas gracias por habernos acompañado.